Bueno, ya estamos con Gustavo Burayev Rand, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, a quien le agradezco mucho que nos acompañe el día de hoy. Gustavo, vimos una presencia novedosa, no usual en el pasado, del Consejo Coordinador Empresarial en las campañas políticas, planteando un cierto protagonismo, no me refiero en términos críticos o despectivos al tema, sino casi neutros, pero llamando a los candidatos y decir, a ver, díganos ahora sí que qué armas portan, ¿no? Sí, sí, la verdad es que desde que llegamos al Consejo, hemos querido agregar a nuestra actividad esta línea, digamos, de activismo, de participación que aporte, de participación que sea crítica y propositiva. Creemos que le agrega elementos para enriquecer a los procesos. No digo que sea porque lo hacemos nosotros, sino porque se requiere mucho más de esa participación activa, no solamente de la participación tradicional o la participación de la que tanto se habla en el discurso, sino, como tú bien decías, de esa, y lo que incluso yo he llamado, recuerdo algún articulito que escribí, la nueva participación ciudadana. Tiene que ver con eso, ¿no? E incluso llegar a convertirlo en un nuevo paradigma, ¿no? Que potencie la acción de gobierno, pues esa acción. O sea, que no se limite a la elección, sino que sea el inicio de una interacción. Exactamente. Y hemos aprovechado. ¿Te molesta un poco el aire para que? No, estoy bien. Luego estoy bien. Traigo un poquito de. Sí, con estos cambios y el aire acondicionado, pero pero no estoy bien. Muchas gracias. Decía que hemos aprovechado estas semanas en las que se sigue en diversos espacios y en los medios se le da mucho más atención al tema de gobierno, a lo que viene. Para lanzar con más fuerza esta idea en la que hemos venido trabajando, vaya, no es cosa nada más de esta última, de este último periodo electoral, sino ya venimos haciendo un trabajo de años en diferentes frentes, por ejemplo en el Observatorio Ciudadano, tú lo sabes. Y ahí hoy participas más bien a título individual, personal. Sí, sí, y como tú sabes, me toca afortunadamente liderar, coordinar el grupo de combate a la pobreza. Y también por estos tiempos en donde se dan las coincidencias de participar, de liderar, de tener química con otros líderes y amigos, es que hemos ido haciendo un grupo ciudadano fuerte. No solo limitado al Consejo Coordinador Empresarial. Exactamente, a eso voy. Porque la verdad es que la participación empresarial es muy importante por muchas razones. Pero también reconocemos que no somos los únicos que tenemos la verdad o que debemos de acaparar todo el reflector, sino que debemos de buscar mucho mayor diversidad en esa participación, ¿no? Entonces, decía que queremos seguir impulsando a través de diferentes espacios esta idea de que un mejor gobierno. No seamos ingenuos que no va a llegar jamás ni aquí ni en China. Exactamente, un gran líder, un gran gobernante, un supergobernante que venga a solucionar todo. Claro. En realidad es muy sencillo, parece hasta obvio, ¿no? Porque tan gastado está el tema de la participación ciudadana que ya poca gente le hace caso. Bueno, pero está gastado por ciertas razones, porque se ha esquematizado en una participación poco retroactiva, poco retroalimentadora, ¿no? O sea, esto es lo que tú llamas en las campañas. El político llama al desayuno con el sector, les pega ahí un discurso, escucha dos o tres propuestas y dice, ya me tengo que ir a otro lado. Esta vez no fue así. Y yo escuché a políticos algo incómodos con el tema de mandarles un cuestionario, pedirles que lo contesten, después públicamente decir quién sí lo contestó y quién no. No pasó nada más aquí. En Guanajuato escuché quejas de
un grupo ecologista que les planteó un cuestionario muy serio a cada uno de los candidatos. Alguno de ellos dijo, esto es para una tesis. O sea, de repente los políticos dicen, sí queremos que la sociedad participe, pero si lo hace de manera articulada, tampoco se sienten tan cómodos. No sé cómo sentiste tú las cosas. Totalmente, totalmente, y lo vemos. Cuando estamos trabajando de esta manera tan intensa y tan continua en el tema, nos damos cuenta de muchas formas. Nos damos cuenta de muchas formas y lo decimos claramente porque es parte de lo que, del trabajo que se tiene que hacer. Que la verdad es que la mayoría de nuestros políticos solamente creen en la participación ciudadana a nivel del discurso. A la hora buena, cuando se trata de considerar una crítica, de abrirse a que hay diferentes opciones, a realmente compartir las decisiones con la ciudadanía, al menos con aquella que está mejor informada y organizada, a la hora buena confirmamos que no es cierto, que no es cierto. Hay honrosas excepciones, pero todavía son muy pocos. Y creemos que no es una cultura. No, no es una cultura. Pero tenemos que empezar a desarrollar esta cultura en algún momento. Creo que creo que lo que se observa hoy no es un cambio de la noche a la mañana. Ya trae un trabajo de muchos años de algunos de nosotros picando piedra y que hoy finalmente llegamos a tener esa posibilidad, la oportunidad de tener más espacios donde hablarlo. Y además ese trabajo pues va evolucionando, nuestras propias ideas van evolucionando y encontramos mejores formas de hacer estos planteamientos, decirlo de manera contundente, encontrar esquemas innovadores como este que pusimos en práctica por primera vez con los diputados. Y insisto, la idea base, ese cambio de paradigma está en estar convencidos que un mejor gobierno solamente lo vamos a construir entre todos, ¿no? Así como pero se ve claro, necesitamos abrirnos unos con sí, otros. Exactamente. Esto se oye muy bonito, pero en la práctica hay que picar mucha piedra, vencer resistencias. Y ser firmes, vencer esas resistencias, encontrar políticos que más receptivos, como de hecho hemos encontrado y hemos ya ido encontrando oportunidades para avanzar de las ideas a propuestas muy puntuales que pueden venir a provocar cambios muy significativos. Te puedo dar algunos ejemplos. Uno de ellos es el de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, en el que hemos trabajado muchísimas horas, dado que es el tema que más nos preocupa aquí en León, ¿sí? Podemos platicar de eso después. Pero, más allá de lo que pensemos acerca de los ganadores, que es la pregunta típica después de una elección, y lo podemos comentar con mucho gusto, creemos que lo que debemos de impulsar con más fuerza es que bien que ganó X o Y grupo, pero lo incluso pues ahora que hacemos la tarea y que estudiamos y que investigamos y que desarrollamos propuesta, tenemos mucho más claro cuáles son las prioridades. Eso también es positivo, pero la idea que queremos impulsar con más fuerza es que tenemos que encontrar más formas, más mecanismos de hacerlo juntos. Por ejemplo, ya hay diputados electos federales y locales, en el caso de León prácticamente todos son del PAN, un nuevo alcalde. ¿Qué sigue para el Consejo Coordinador Empresarial para darle continuidad a esto que se arrancó en las campañas? Sí, qué bueno que lo preguntas, Arnoldo, porque como lo dijimos, como lo anunciamos en esta rueda de prensa donde comunicamos los resultados de este ejercicio con los diputados, nos entusiasmó tanto esta posibilidad, posibilidad tan desatendida, tan desaprovechada, de siquiera conocer a nuestros diputados y ver lo que están haciendo y cuestionarnos si lo que están haciendo es lo correcto. Fueron parejos con todos, invitaron totalmente, a todos, partidos pequeños, totalmente, grandes, etcétera. Convocamos a los 67 candidatos de elección popular.
Entonces, como lo dijimos ese día, y en un contexto crítico, y también, y crítico no solamente con nuestros diputados, sino con nosotros mismos, acerca de que no conocemos, o sea, sí tendemos a criticar mucho, pero no conocemos a nuestros diputados. No nos preocupamos por saber qué están haciendo. Si realmente tienen un mínimo de mecanismo para acercarse a sus representados, ¿no? Decir claramente que esto de la democracia representativa es una vacilada, la verdad. Y con todo respeto lo digo. Hay que decirlo de esta manera para hacernos reaccionar a sociedad y gobierno, diputados y ciudadanos, de que hay que cambiar, esto tiene que cambiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que lo menos que podemos hacer como siguiente paso es, y ya lo estamos construyendo un mecanismo que a partir de octubre, una vez iniciadas las nuevas legislaturas, tanto a nivel local como a nivel nacional, podamos dar a conocer de manera simple, accesible, visual, amigable, primero, quiénes son nuestros diputados, y segundo, qué están empezando a hacer. Evaluarlos de alguna manera. Exactamente. ¿Bajo qué grupos trabajan? ¿Con qué ideas? ¿Qué tanto estos proyectos legislativos de los que hablan son relevantes? ¿Están relacionados con problemáticas relevantes o no lo están? ¿O son desarrollo de iniciativas de manera coyuntural porque se presentan ciertas ventajas o X condiciones? O porque es de lo que entiende el diputado. Claro, hay que validar que trabajan en cosas relevantes, ¿no? Y para ello hemos entendido nosotros que si nosotros no hacemos la tarea, difícilmente podemos hablar y exigir, ¿no? Déjame decirte que además va a tener una importancia en el caso de los diputados locales y de los alcaldes por la nueva circunstancia de la reelección. Claro. Mantener una evaluación, ¿no? Claro, ese es un nuevo factor, una nueva condición que viene a poner más atención y a justificar más un seguimiento, un monitoreo en este proceso. Quizás hoy ni siquiera la más relevante, porque mal haríamos en solamente pensar así, sino el primer punto es aprovechemos y exijamos que nuestros diputados hagan lo que tienen que hacer, y eso debe, normalmente tiene que estar relacionado con problemáticas relevantes. Nadie los llamaba a cuenta, salvo su partido, eventualmente, ¿no? Sí, y porque el sistema de hoy hace que el diputado atienda mucho más a las estructuras de gobierno y de su partido principalmente que a los ciudadanos. Entonces, eso es una incoherencia total, ¿no? Tenemos que cambiarlo, pero solamente lo vamos a cambiar juntos. Y yo creo que hay diputados electos que sí están receptivos a esta idea y dispuestos a ello. Déjame decirte que los vamos a acompañar en esta aventura, porque me parece muy interesante estarla siguiendo cada paso y difundiendo como se vaya produciendo. Encantados. Que habrá que hacerlo de manera muy objetiva, muy respetuosa, pero sin que deje de ser crítica. Claro. Para que realmente empiece a dar resultados. Te quiero preguntar de otra cosa. El tema de lo que está ocurriendo en León, donde las polémicas políticas, incluso de fracciones de un mismo partido político, han venido a contaminar la cuestión de contar con un nuevo parque industrial. Hemos visto ya en el ayuntamiento pues batallas ahí para sacar adelante posiciones que pierden un poco de vista el objetivo de que León requiere inversión de este tipo, como la que representa Michelin. Ustedes fueron muy oportunos en plantear una postura al respecto, que me gustaría que ampliaras y nos comentaras un poco sí, más. Sí, cómo no, Arnoldo. Sí, cómo no. Mira, estamos conscientes primero que nada que no es una problemática simple, hay que reconocerlo. No es una problemática simple. Desgraciadamente los desarrolladores no se han podido hacer del 100% de las tierras en un periodo razonable de tiempo, tiempo ya pasado, que reduzca este riesgo que todos conocemos. Y creo que una de las razones es pues la gran cantidad de recursos que se requieren para adquirir una extensión como esta de 500 hectáreas. Incluso por ahí escuché que, pues sí,
buscaron aplicar un esquema financiero innovador que les permitiera adquirir, terminar de adquirir gradualmente las tierras en base a un esquema financiero y de flujos programados. Pero, pues, se mantenía este riesgo de no poder acreditar el 100% de la tierra y con ello la posible complicación del resto del proceso, incluido desde luego un proceso de especulación que viene asociado de manera natural y obvia, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, nosotros como sector empresarial y muy atentos al tema, que nos preocupa y nos interesa mucho, nos acercamos a las partes tratando de buscar buena disposición, en este caso de los gobiernos municipal y estatal. A mí me ha parecido, yo atendí personalmente el tema en varias ocasiones, tanto con gobierno municipal como con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Me pareció, escuché de ambas partes que había buena disposición para facilitar el proceso, en particular de parte de Desarrollo Urbano Municipal. Ha habido buena disposición, ha habido facilidades, se ha tenido ese acercamiento para facilitar el proceso. Sin embargo, bueno, a este punto, en un momento político particular después de las elecciones, es posible que surja un factor adicional, una nueva complicación, vaya, que se politice, presentando un nuevo factor, una nueva complicación, y por eso es que rápidamente salimos a pedir respetuosamente a nuestras autoridades que, sabiendo que es un tema complejo y sabiendo que hay factores que considerar, derechos de ejidatarios que hay que respetar, etcétera, se haga, entendemos, no conocemos todo el detalle porque no estamos todo el día en eso, pero claro, entendemos que pero preocupa... evitando que se politice, poniendo en primer plano el beneficio de la ciudad y haciendo una gestión tanto técnica como fina, política, muy fina, porque vaya que se puede hacer la gestión, la negociación. Lo que están pidiendo es que haya voluntad de todas las partes. Exactamente, pero también, bueno, tanta voluntad y proactividad que se dé esa gestión fina, con sentido de urgencia. No coincido con Betty y Manrique que no hay que precipitarse, no hay por qué precipitarse. Esto tiene que, el proceso lleva sus tiempos, pero sí se requiere un sentido de urgencia que no se puede soslayar. Claro. Y sobre todo, dada la inversión que ya está en puerta, tan importante, ¿no? Y también un esfuerzo, yo diría, del gobierno del Estado para sentar a la mesa a todos los actores. O sea, es parte de la gestión fina. Exactamente. O sea, me parece muy equívoco que se manden recados por los periódicos, ¿no? Sí, yo creo que exactamente. Entonces, bueno, tú ya lo dijiste, aprovechamos el espacio para insistir en que sí se gana, no se resuelve todo, pero sí se gana con esa gestión más acuciosa, con sentido de urgencia. Hoy parece que salía una nota en la que se hablaba de un plan B para Michelin, y pues tenemos nuestras dudas, porque el plan B, sí, se habla de dos parques que están en proceso, pero que son mucho, mucho más pequeños, bueno, de y menos no, de la mitad. No se puede plantear sin que la propia empresa esté involucrada en la toma de decisión. Entonces, yo creo que, pues qué bueno pensar en opciones, pero en este caso la que se debe hacer fuerte es Santana, porque además es el nivel de parque que requiere una empresa como Michelin. Gustavo, vamos a estar atentos para ver si te hacen caso, ojalá, pero me parece muy importante que ustedes no dejen que las cosas pasen y aparezcan dando una opinión al respecto. Con gusto seguiremos en comunicación para ver cómo continúa este proceso, esperemos que bien. No, nos vamos a ver pronto, además para platicar lo que se espera del nuevo gobierno en León. Sí. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Arnoldo, gracias a ustedes. Gustavo Grayeves, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en León. Y bueno, ahí están los temas en los que ya escuchó usted su opinión. Voy a una pausa, regreso, todavía tenemos una entrevista más.